acompaña o me acompaña Ana Zurita, nuestra diputada nacional, para hablar de la propuesta de esa reforma legislativa que permita el respeto a la propiedad privada y desocupe las viviendas que han sido ocupadas, valga la redundancia, de manera ilegal. Para el Partido Popular tenemos que hablar de víctimas de ocupación ilegal. Desde el Partido Popular consideramos que toda invasión de la propiedad privada es un ataque directo no solo a la legislación, sino a los derechos de las personas. Entendemos que la ocupación ilegal también va en contra de las políticas serias de vivienda, de las políticas autonómicas que se tienen que llevar a cabo para conseguir que toda persona tenga una vivienda digna. ¿Por qué? Porque esa ocupación ilegal de viviendas sociales, por ejemplo, que suceden en la isla de Tenerife y en cualquier rincón del territorio autonómico, evita que se lleven a cabo esas políticas, eficaces y eficientes desde el área de vivienda del Gobierno. Por lo tanto, creo que todos, de la mano, desde el Gobierno central, autonómico, insular y local, debemos llevar a cabo acciones pertinentes que faciliten, por un lado, que se acceda a una vivienda digna, pero por otro, que haya un respeto absoluto a la propiedad privada. No podemos permitir declaraciones como las que ha hecho el vicepresidente del Gobierno, casi autorizando el que estas ocupaciones ilegales se lleven a cabo. ¿Qué proponemos a nivel nacional? Vamos a ver, nosotros en el 2018 ya propusimos, además que se aprobó, lo que llamamos la ley del desahucio exprés, o sea, una modificación legislativa de la ley de enjuiciamiento civil que proponía el desahucio en un plazo máximo de 5 días. Pero claro, esa ley tenía ciertas carencias y entre ellas, primero, o sea, no se definía la ocupación ilegal como un fenómeno, sino solamente se atacaba a lo que era el desalojo del ocupante. Y en ese desalojo del ocupante solo se admitían personas físicas, administraciones públicas que tuvieran vivienda y entidades sin ánimo de lucro. Y se deja fuera el resto de la casuística, sin intervenir en el resto de factores que he mencionado antes. Y ahora, ¿qué hacemos? Lo que queremos es, hemos propuesto en el Congreso de los Diputados una ley que en principio define lo que es la ocupación ilegal, o sea, que es como la tenencia o disfrute de un inmueble ajeno, sin atenuantes. Que un inmueble ocupado ilegalmente no pueda tener la condición de morada o domicilio, o sea, de manera que los ilegales no puedan tener el mismo derecho o gocen de la misma protección que pueda tener una persona que compra una vivienda o está pagando un alquiler. Y luego que se puedan desalojar las viviendas ocupadas ilegalmente en un plazo máximo de 48 horas sin esperar meses. Y eso engloba a toda la casuística, sea allanamiento, o sea que no diferenciamos dentro de nuestra ley, si es allanamiento, si es usurpación, o sea que englobamos lo que es, digamos, la posesión de un bien ajeno dentro del mismo concepto de delito. Y el delito de usurpación, que ahora mismo son multas, pues penalizarlo hasta 3 años de cárcel. Y luego las mafias. O sea, una cosa que también faltaba en esa ley del 2018 es el fenómeno de las mafias. O sea, mafias que hacen negocio con este tipo de viviendas, bueno, que las ofrecen a personas, a familias vulnerables a cambio, vamos, con transacciones monetarias, y no hay ninguna ley ahora mismo que luche contra el fenómeno de las mafias. Y luego una cosa importantísima, la potestad de ejercer una denuncia a las comunidades de propietarios. O sea, ahora mismo, si el propietario de la vivienda no está y se la ocupan, no tiene posibilidad de ejercer una denuncia. Con esta ley que propone el Partido Popular, las comunidades de propietarios pueden ejercer esa labor denunciante. Y luego el padrón. O sea, ahora mismo un ocupa se puede empadronar en el domicilio ocupado. Nosotros proponemos más una proposición de ley específica para eso, que va esta semana también a una comisión en el Congreso, considerar nula cualquier inscripción que esté en el padrón.